Una hemorragia, un golpe de calor, cualquier problema que pueda ocurrir con un perro de trabajo, es un problema que tiene que ser inmediatamente atendido en una primera instancia por su guía canino. Por lo tanto, es fundamental que el guía canino sea capaz de contribuir en esas primeras actuaciones a lo que luego va a hacer el veterinario. Uno de los temas que abordamos, en efecto, es el golpe de calor, pero no solo. También vamos a tratar la reanimación cardiopulmonar, vamos a tratar también el botiquín básico. También nos centraremos someramente en otros aspectos como son hemorragias y fármacos. El poder contar con las experiencias de primera mano de los mejores especialistas en veterinaria, en este caso, en este campo, en el campo del perro de trabajo, es quizá algo que no podríamos ni pensar ni imaginar siquiera aquí que se desarrollase en Valencia. El hacerlo en nuestra universidad es precisamente porque estamos especialmente sensibilizados hacia una integración perfecta del perro de trabajo en la sociedad.